Drácula de Gran Stoker. ¿Tú de Stoker cómo andas? A ver, no me hagas responder a esa pregunta, Drácula. Pues ok, yo soy muy bien por el cuarteto, en cuanto al cuarteto mira, se refiere. Mira esa imagen de la Policán, todavía no se han abierto las cortinas del Falla. ¿Algo cómo está esta noche entre las Policán y los Píxeles, Manolo? Igor, ¿oye? Igor, ¿eh? Igor, ¿eh? Escúchame lo que te digo. Y baja ya a la primera puerta del castillo. ¿Eh? Ya voy, amo. Uy, a ver cuando ponen un telefonillo. ¿Eh? Hola, Igor. Ay, que quiero yo a mi Igor. El mejor del mundo. Pero con la mala hechura que tiene, yo lo llamo el Igor Chumbo. ¿De dónde viene, amo? ¿Qué horas son estas de venir? O vengo de la playa, que me he pegado allí tranquilo y solo mi siesta. Normal, amo. ¿Quién va a esa hora a la playa? Yo e Iniesta. ¡Calice para todo! ¡Venga, amo! ¡Acuéstese! ¡Venga, que se hace de día! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Calla! ¡Qué tío más artible! ¡Qué calvario! ¡Pues parece la madre de Arancha Sánchez Vicario! ¡Venga, amo! ¡Déjese ya de travesura! ¡Y acuéstese que se hace de día! ¡Pero antes, como siempre, al vasito la dentadura! No, hijo, hijo. Así, esa no es una tabú de Drácula, ni es nada. ¿No? ¡Viene, amo! ¡Hombre! Eso es una tabla de condiciones con sus ruidos, sus cosas de nieve y esas cosas. ¡Hola! 581 años y todavía esto no le cogió la postura. Tiene que poner las manos arriba, las manos abajo, de media vuelta. ¡Esto está duro! Oh, bueno, pruebe con esta mejor. Una mano a la derecha, otra mano a la izquierda. Póngase hasta la cintura y ahora empiece a reclinar. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. ¿Lo veamos? Ahora ya puede dormir. Sí o sí, pero recuérdame que no te compre marcari de mí. Anda. Ya vamos. Cierra bien, hijo, cierra bien y cierra todas las ventanas. ¡Que no ha llovido en todo el invierno y va a llover esta semana! ¡Doctor Jesse! Yo creo que nos deberíamos volver. ¡Este camino tan angosto no puede ser! ¡Qué angosto ni angosto! ¡Si estamos en febrero hoy! ¡Valiente ayudante que me he buscado! ¡Que escucha hablar de Drácula! ¡Y ya está cagado! ¡Drácula! ¡No! ¿Qué dice de Drácula? Si a mí de Drácula me dan miedo, hasta los helados. Pues mira por dónde, listillo, que ya estamos en su castillo. ¡Oh! ¡A ver! ¡El castillo! ¿Qué dice de castillo? Pero ayer sí. ¿Tú eso cómo lo sabes? Chiquillo, ¿no está viendo todos los murciélagos? ¡Guapi! ¡Mira! ¡Por bebé, lo ha pasado! ¿Está viendo todos los murciélagos, Joaquín? ¿O el castillo de Drácula o en la fiesta de Bacardi? ¿Qué? ¡Ataúd de Drácula! ¡Yo quiero irme para mi casa! ¡Joaquín! ¡Vente por acá! ¡Tranquilízate, vida mía!
pasa nada. Que esto es pan comido. Si Drácula todavía está dormido. Nosotros llegamos, abrimos el ataúd, le clavamos la estaca y nos vemos los periquetes. ¡Chiquillo! Pues yo estoy más tenso que cagando en un bate de un bar sin pestillo. Joaquín, toma esta cruz y saca mi estaca. ¡Esa no! ¡La chica! Pero... Joaquín, lo que se está haciendo caca. Pero maestro, ¿qué es lo que es? ¡Pon una cruz de caravaca! Joaquín, te voy a regalar un revólver. ¡Magnus! ¿Dice? ¡Con balas de plata! Oh. ¡Oye! ¿Y eso por qué tiene ahí unas mijitas y tajín como granulado? ¡Hombre, Joaquín! ¿Por qué un mal no almendrado? Oh. ¡Oye! ¿Y el tuyo por qué es de piquito más mono? ¡Joaquín, porque el mío es un mal nunca, ¿o no? ¡Pero así! Oh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que viene el criado! Porque con la hechura que trae, más bien el malcriado. ¡Joaquín! ¡Vamos con niño en esa escalera, pero del tirón! ¡Guau! ¿La que tiene la foto de un comparsista y un cantador? ¡Claro, Joaquín! ¡La escalera de caracol! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esto de ser criado en un castillo tenebroso en la caña! Porque en vez de limpiar rincones, tengo que poner telaraña. No como en la otra mansión, que no hay cosa que me dé más coraje que la rayita que se queda debajo del recogedor. ¿Eh? ¡Ay! Con lo que yo soñaba de chico, con ser abogado. ¡Sí! ¡Hacerme un hombre de provecho! ¡Sí! ¡Pero nunca tuviste cojones de estudiar derecho! ¿A ti? ¡No! 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 ¡No vaya a pasar por debajo de la escalera! ¡Que te va a traer mala suerte! ¿Mala suerte? ¿Po, como no me despeine? ¡Tranquilo, hijo! Yo sé que aquí... ¡Ven para acá! Yo sé que aquí esta gente no te dan cariño, no te dan amor, no te dan dignidad. ¡Por eso le dicen que es jorobado de no te dan! ¡No, no haga caso, hijo! ¡Que yo estoy contigo! ¡Mira, Joaquín! ¡Todo eso está muy bonito! ¡Pero deja de frotarme por la espalda el cuponcito! ¡Ah! ¡A mí no me vaya a engañar! ¡Vamos, despierte! ¡Que los quieren matar! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Un poquito de intimidad! ¡Vamos! ¡Su amiga está un poquito desinchada! ¿Qué quieres si me la acabo de pinchar? ¡Joaquín! ¡Dime! ¡Sube todas las persianas! ¡Para que le dé el sol a ese pedazo de desgraciado! ¡Pero ya! ¡No puedo! ¡Normal, yo! ¡Si el castillo está pintado! ¡Sí que yo no disparo al Manu, atontado! ¡No, sí que tampoco puedo! ¿Por qué? ¡El Manu se ha descongelado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dispara usted a Jersey! ¡Que Drácula viene corriendo mucho! ¡Se mira más que me cae el cucuruso! ¡Ay! ¡Que te va a coger! ¡Ay! 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 ¿Lo cogió? ¡Ay! ¡Drácula me ha mordido! ¡Ay, qué asco! ¡Entra en el mundo de los no vivos! ¡Veo fantasma! ¡Fantasma delante mía! ¡Lo siento! ¡Joaquín! ¿Tú lo que estás viendo es el parque del ayuntamiento? Mira, escúchame, Van Jersey, una cosita, hijo. Dime, Drácula, suelo. Mira a tu amigo el Joaquín, ¿sí? Que se ve de tontería y fantasma. ¿Pero por qué le bolío? ¿Qué dice? Que se lo da sin dentadura. ¿No? Mira, mira. Mira lo que tengo yo aquí. Una señal que se nota un montón. Joaquín, eso como mucho un chupetón, hijo. ¡Oh! 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 ¿Qué
está ahí. Se me ha ido por mal camino, tío. ¿Qué? ¡Cai! ¿Yo? ¡Muero! ¡Oh! ¿Qué? ¿La dar bocado al tonto, estúpido y carajote del Joaquín, no? ¡Pues pégamela a mí! ¡Así está ready! ¿Y por qué no me pedí pegártelo a ti? ¡Es porque yo me voy a poner collarín! ¡Sí, hombre! ¡Yo pongo! ¡No vamos ahora, ni el pecado! ¡Calla que te viene arriba! ¿No vea la coba que me ha dado? ¡El hijo de puta del jorobado! ¡Cay! ¡Muero yo también! ¡Mi amo! ¡Ya están los dos como el capuchón de un bolibí! ¡Mordido! Cuando se despierten estarán convertidos y serán vampiros al servicio de usted. Aquí nada más que hay un ataúd. A ver cómo nos vamos a meter los tres. Y mi novia está ahí dentro, ¿eh? O mejor nos vamos ya a la calle. Y nos vamos a ir de fiesta. Nos vamos a ir a la viña como si fuera una lisada. Y nos vamos a hartar de chupar. ¡Uy! ¡Pañersi! ¿Qué? ¡Pañersi! ¿Qué quiere que yo? ¡Que nos vamos a ir de fiesta! ¿Qué dice? ¡A la viña con las pibitas y nos vamos a hartar de ligar! ¡Pues se vienen con nosotros los de Crepúsculo y los trasnochadores! ¡Pues ya ligamos nosotros lo que teníamos que ligar aquí, señores! No, nos vamos a ir mejor el domingo por la mañana y nos lo vamos a montar mejor. Y saldremos de coristas. Con nuestras gafas de sol. La parodia se termina porque se ha hecho una sidería. Pero no vaya a marcharte que voy a cantarte dos tonterías. ¡Ote! La parodia se termina porque se ha hecho una sidería. Pero no vaya a marcharte que voy a cantarte. ¡Ay, dos tonterías! ¡Ote! Necesito ir a misa ni ganarme la salvación. Por eso si viene el verdomo le digo que voy a amor. No son cabrón. También tiene algo malo que deje el fin de toda tu familia. Yo he visto el fin de imperio de gobernantes y dinastía. Pero el fin de Ryan yo creo que no voy a verlo en la vida. Cuando salgo por la noche yo me harto de privar, de liar, tontear, de bailar y de ligar. Y cuando llega la hora de mojar, me tengo que acostar. ¡Vito! ¡Vino el Papa! Vino el Papa en agosto y todo el mundo loco. Yo me hubiera alegrado si hubiera sido Papa con Choco.
traigo un mensaje de esperanza para toda la juventud. Pues te habría ahorrado viajes si lo hubiera puesto en el Facebook. ¡No son cámaras! Pues millones de jóvenes acudieron como rebaño. Yo sentí su llamada, tenía aquí dentro algo un poco extraño. Y cogí el campiluco y el campinga y me fui a los caños. Cuando salgo por la noche, yo me harto de privar, de mirar, tontear, de bailar y de ligar. Y cuando llega la hora de mojar, me tengo que acostar. De este cuarteto Drácula de gran estoque, cuarteto de Cádiz, con autores de la letra y la música de Miguel Ángel Moreno Gómez, el Gago y José Manuel Cosi González. Ángel Gago Cubielo, que es el cuarteto conocido como el Cuarteto del Gago, escogido a sus autores, y recordarán que tienen en su haber pues un primer premio con un cuarteto con gancho en 2006. Ahora viene el tema libre y después la comparsa la Ciudadano la Cero. ¿Por algún lado la han sacado? Bueno, a ver qué problema se hoy para poder sorprender. Ya lo tengo. Hombre, si Juan Carlos Aragón ha venido de gondolero cantando en italiano, o nosotros que venimos de Transilvania, vamos a cantar en rumano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dadme algo, por Dios! ¡Clavelito! ¡Clavelito de mi corazón! ¡Yo! ¡Vamos a dejarnos ya de tontería! ¡Oye! ¡Joaquín! ¡Saca la guitarra y toca con ganas! ¡Para que sepa Cádiz lo que es la rumba transilvana! A Mariano hasta hace poco casi nadie lo votaba, pero lo que mal empieza ya se sabe rumar cama. No subiré los impuestos, es la promesa que doy, y nada más el presidente no deje para rumar cama. Lo que pueda hacer Rajoy, que no iba a subir, o que no, que no iba a subir, no, que no, que no iba a subir, no, que no, la va a tomar toda España, y que no iba a subir, no, que no, que no iba a subir, no, que no, que no iba a subir, no, que no, la va a tomar toda España. A ver, hombre. Vamos a dejar la politiquilla, ¿vale? Vale. Y aquí es lo que me interesa a mí. ¿A la corte de la barriga? ¿De comer qué? ¿Esta qué comida es? Me fatiga, ¿no? ¿De comer qué? ¿No vamos a comer nada, no? ¿Está la cosa carina? No, pero no, Igor, acércate a ver si hay algo de comer en la cocina. ¿Qué cocina? Igor, vete para acá. ¿Qué es lo que va a haber en la cocina para nosotros? ¿Que darle un de comer un vampiro no es una cosa sencilla? Que no, pues... Sangre cuaja con pellejo de tripa, morcilla. No, amo, no, la morcilla ya se ha terminado. ¿Y ya se ha terminado? Pues acércate más a comprar más al supermercado, anda. ¿Por qué tengo que ir yo? No va a mi noto, si aquí nada más que hay un día y un super sol. Que vaya telita la publicidad que me han puesto hoy. ¡Uy! Vaya. ¡Vaya telita! Bueno, bueno. ¿Y al final usted a qué se vaya a dedicar? Hoy nos vamos a dedicar a ligar. Si nos dejan. Yo seré tu amante inmortal. Te poseeré bajo tu portal. Tú y yo. Yo. Y tú, pronombre los dos, vámonos al turrón, siente mi pasión,
seré tu amante vampiro, vampiro. Y si vas a tu padre me piro. Por eso he dejado encendido el vespino. Pase, ñau. Soy un vampiro cagón. Soy cagón, ¿eh? Lo soy. Yo sé que a nosotros nos hace falta la sangre para sobrevivir. Pero es que darle un bocado en el cuello a una piba me da un poquito ají. Usted que lleva tanto en la élite de esto. Sí. ¿Hay alguna forma de poder conquistarla? Sí, la hay. ¿Cuál? ¡Emborracharla! La invité a dos ron y después cuatro vodka. Y empecé del tirón. A comerle la oreja, vámonos, que es mejor. La cogí y me fui con ella a la caleta. Intenté del tirón de cogerle el teléfono y cuando llego, lo mejor. Mi niña vomita toda la cerveza, mi niña vomita los bocas y la versa. Mi dulce princesa, que yo la quería, me ha puesto la capa entera perdida, todo llena de colores y de porquería. ¡Drácula, no te quejes más! Ya tiene una capa verde, es igual. Mira qué cartucheras. Está igual de fea, ¿eh? Vamos. En el vaporcito me fui pa' una pija. Por detrás le dije, mi amor. ¡Ay! La puse mirando pa' rota, pa'l puerto. Y de atrás una voz se oyó. ¡Y yo! ¡Uy! ¡Parao! ¿Qué nombre tiene usted? ¡De quitarse de delante! Ni el barco chocó. Glu, 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 glu. Todos los años nosotros los vampiros, cuando llega el trofeo, hacemos barbacoa. Pero como la alcaldesa no la quiere en la ciudad, en vez de prohibirle el punto, le da la vuelta al asunto y cada año la cota más. Año 1996. La barbacoa, como me gusta, la barbacoa. Año 2004. La barbacoa, quítate picha, quítate tú. Año 2011. Uy. La barbacoa, esto parece un autobús. Bueno, señores. Bueno, señores, que ahora viene la parte bonita, ¿eh? Vamos a hacerlo con mucho esmero, ¿vale? Y además vamos aligerando que ya están ahí los del Ciudadano Cero. Ahí va, ¿eh? Hay una gaviota por ahí. Vámonos, vámonos, que esto con sentimientos, ¿eh? Lo siento, Tacita, lo siento. Ya se marchan los vampiros. Pero si somos inmortales. Fuera, así no era, ¿eh? Vamos a cantarla como tenemos que cantarla. Los vampiros. Vámonos. ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Con sentido! ¡Vámonos! Que suenen rayos y truenos,
ya se marchan los vampiros, que yo no muero por Caín, yo vivo. ¿Cómo va a matarme Caín la luz que hay en tu caleta? La única luz que me mata es la factura de Endesa. Tampoco me mata los ajos cuando estoy a tu verita. Me harto de papas del indio con su cerveza fresquita. Vamos, adelante, Néstor, vamos. Lo único que sí me mata, un estacazo profundo en el corazón bien clavado. Pero eso me mata a mí y a todo el mundo. ¡Pájaros se llave para nosotros! ¡Ya! Lo siento, casita, lo siento. Ya se marchan los vampiros. Pero si somos inmortales, como mi amor y conmigo. Pero si somos inmortales. Cuarteto del Gago. Ahí lo están viendo, el Gago que encarna a ese Drácula de gran estoque, Ángel Gago Cubielo, director de este cuarteto, que igual que en semifinales, ha parodiado al final ese énfasis que ponen algunas agrupaciones.